acerca de eso va. ¿Aló? Sí, gracias, gracias. Arno, sigue hablando, Arno. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, 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 aquí estamos. Aquí estamos, señores, en política. Ya me dejaron salir. Sí, ya estoy aquí. Así es que estamos en política. Ay, 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 cuántas cosas pasando en la República Dominicana y en el mundo. Cuántas cosas se están viendo en este ambiente político. Sí, hay encuestas que están diciendo cosas. Sí, solo creen en las encuestas los que están arriba. El que está abajo en las encuestas nunca cree en ella. El que está arriba sí cree en ella, pero el que está abajo no cree en las encuestas el que está abajo. Eso es así, aunque no sea. El que está arriba siempre cree que sí, que están bien las encuestas, pero el que sale abajo siempre las está cuestionando. Y la cuestiona porque dice que las encuestas no son así, que las encuestas la gana el que la paga. Ay, ay. Esa es la forma de calificar las encuestas. Pero siempre hay que ver las encuestas, porque al final se va a definir si las encuestas acertaron o no acertaron. Y si quedan muy lejos de la realidad las encuestas, entonces la gente deja de creer en esas firmas encuestadoras. Hablo de encuestas un poquito más adelante, porque ahora tengo que hablar del caso de José Ramón Peralta. A José Ramón Peralta por fin le están dando para afuera de Najayo. Un tribunal ordenó el cambio de medida de coerción para José Ramón Peralta. A José Ramón Peralta le van a poner una fianza para José Ramón Peralta y presentación periódica. Va para su casa, Peralta, ya. Va para su casa, José Ramón Peralta, repito, con una fianza y con presentación periódica. Le dan para afuera de Najayo. Eso era lo que él quería, salir de ahí. Es que no es fácil estar metido en Najayo. Es bueno estar en la calle, ¿verdad? Es bueno la libertad. Pero si es tan buena la libertad, yo le recomiendo, mire, que no haga la cosa mal hecha, para que usted siempre pueda disfrutar de esa libertad. Libertad, qué bueno es la libertad. Entonces, José Ramón Peralta logró que le variaran la medida de coerción y ya está listo para salir. Paga su fianza y va rumbo a su casa. Y solo estaría visitando cada cierto tiempo la fiscalía para como presentación periódica. Vamos a ver qué dicen los abogados de Peralta sobre esta decisión de este tribunal. Luego de los debates que han tenido efecto en este día, el tribunal ha decidido variar la medida de prisión preventiva que servía a José Ramón Peralta por una fianza, por presentación periódica y por impedimento de salida. Esta medida, que es la correcta, entendemos, a la luz de las circunstancias, debió ser dictada hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo que José Ramón Peralta debió estar en libertad. No debimos haber llegado hasta aquí, 7 meses después, con una persona que no representa peligro de fuga, que no existe ningún peligro de obstaculización y que además las evidencias que existen no sirven para ni siquiera promover un proceso penal. Como tal, entonces, esta decisión, aunque era necesaria en este momento, es insuficiente, porque a donde debe llegar este proceso es a su cierre definitivo por causa de ausencia de mérito, por causa de ausencia de evidencias. De eso se trata esta cuestión. ¿De cuánto fue la fianza? ¿De cuánto fue la 4 millones. 4 millones. 4 millones de pesos por mediante fianza. 4 millones 500. 4 millones 500 por mediante compañía aseguradora. Mire, ustedes como defensa de José Ramón Peralta habían denunciado violación a una serie de derechos, ¿qué tal? ¿Es cierto esto? Bueno, lo importante es que en este momento el segundo juzgado de la instrucción varió la medida de coerción de prisión preventiva que de forma arbitraria tenía el señor José Ramón Peralta, y de eso es lo que estamos ocupados, seguiremos el proceso. Gracias. Bueno, estamos haciendo los aprestos para eso. Eso conlleva un trámite, hay que agotar el trámite que impone la ley. Lo haremos en la medida de lo posible, lo más rápido posible. Bueno, señores, ahí está. Satisfechos los abogados de José Ramón Peralta, porque el hombre ya tiene ordenada su libertad. Y solo tiene que pagar la fianza y presentación periódica. No es que le dieron ya libertad, lo que lo sacaron del caso, no. Él está en el caso. Lo que sí es que ahora no va a estar guardado en Najayo como había estado desde hace mucho tiempo. Bueno, y cuando salieron Camacho y los demás fiscales que estaban en el caso, los periodistas pensaban que Camacho era el que iba a hablar, pero Camacho delegó otro para que hablara con la prensa. Ha dicho, doctor, que la jueza ha tenido que variar la prisión preventiva que le tenía al diputado porque se le estaban violando ya sus derechos fundamentales. ¿Cómo están? Como habíamos establecido en la ocasión pasada respecto a la variación de medida de Donald Guerrero Ortiz, la jueza en este momento tomó valoraciones, la discusión versó sobre el tema de la peligrosidad y la obstaculización de la prueba. Según la teoría de imputación del Ministerio Público, se mantienen, existen, y por el tipo de proceso y la trascendencia que tiene, el Ministerio Público va a mantener sus preceptos de imputación respecto al imputado José Ramón Peralta y los demás que forman parte de dicha operación. Entendemos que el Ministerio Público está haciendo el trabajo que debe, ya es parte del Poder Judicial hacer el trabajo que le corresponde. ¿Van a recurrir esta decisión? ¿Ustedes como ministerio? Vamos a presentar una acusación fuerte, como lo hemos establecido en ocasiones anteriores. ¿Su nombre, por favor? Aaron Lemus. Aaron Lemus. Ahí está. El Ministerio Público va a seguir con su misma solicitud, pero por lo pronto José Ramón Peralta tiene una orden de un tribunal para salir de Najayo. Esa es la realidad de lo que tiene, ahora mismo. ¿Qué dicen sus abogados? Que Peralta no debió haber estado preso nunca, pero lo estuvo. ¿Y de qué manera? Entonces, yo espero que, aunque sea una bocinita, me consigan, porque hay mucha dificultad de José Ramón Peralta y los demás que están implicados, porque estos casos deben ser conocidos por los tribunales. Eso es así, señor. Esperemos a ver qué pasará con Peralta y otros implicados en este berenjenal que se está conociendo en los tribunales. Pero ya ganó una batalla, ya va afuera José Ramón Peralta. ¿Cómo?
que eso fue un negocio, que es un negocio político, que eso, que ¿quién lo dijo? Que lo están denunciando eso, que lo denunció el diputado que se fue del PLD, Víctor Suárez, que Víctor Suárez dijo que están negociando y que por eso que le están dando por fuera. Bueno, muchas cosas se dicen, vamos a esperar a ver si es así.